¿Qué huele? ¿Cómo andamos? Bueno, pues en esta ocasión vamos a seguir buscando opciones para VSTs para Tololoche, ¿no? La vez pasada utilizamos uno que se llama AG Beats, el cual, pues, ustedes pueden ver el review que presenté el video pasado. Aquí voy a poner el link por si no lo viste. Y en ese estuvo bastante bien. El sonido que estuve recibiendo de ese VST es bastante bueno. Sin embargo, presentó unos problemas relacionados a los tonos en el teclado. No coincidían con los tonos verdaderos en la escala. Entonces reporté ese problema y la persona que se dedica a la venta de este VST, de este software, se reportó muy amablemente y por ahí comentó en el video pues que él se iba a asegurar de que todos los que compraran su producto se les entregara una versión ya corregida, ¿no? Y pues esperemos que suceda, ¿no? Por otro lado, hay otro VST muy bueno, el cual vamos a ver a continuación. Bueno, este VST que vamos a ver a continuación, yo ya he utilizado algunos productos de este fabricante. Se llama Producers Vault. Estos chavos de Producers Vault me ha tocado desde hace algunos años que soy usuario de sus productos. Tengo uno que se llama... Luego les voy a hacer una review de esa. Y tengo otra que se llama Banda Elements. Banda Elements. Ese es sobre instrumentos para banda sinaloense, ¿no? Lo que son tubas, lo que son charchetas, lo que son trompetas, trombones, todo eso. Y vamos a ver qué más producto nos ofrece. Bueno, ahorita de inicio están ofreciendo el 4% de todas las órdenes cuando te suscribes a su página, ¿no? Y hoy en la mañana me llegó un correo en el cual están ofreciendo también algunos descuentos de Halloween. Voy a buscar el correo para que no se me olvide el código de descuento. Dice venta de Halloween 20% de descuento. Pues ahí están los diferentes productos. Y el producto que quiero revisar en esta ocasión se llama Tololoche Chicoteado. Vamos a buscarlo por acá. Si se fijan, tiene muchos estilos diferentes, desde el reggaetón, el merengue, la cumbia, cal, bachata, salsa, etcétera, música mexicana. Son instrumentos virtuales, también venden loops, samples. Y pues aquí abajo están algunos ejemplos, ¿no? El de los más nuevos, pues están metales latinos, que está aquí. No lo he utilizado, obviamente, pero sí he utilizado otros. Y el que estoy ando buscando ahorita es el Tololoche Chicoteado. Aquí está. Vamos a ver qué es lo que trae. Tololoche Chicoteado VST es la versión 1.1. Ellos me ha tocado que sacan diferentes actualizaciones. La vez pasada tuve un problema cuando cambié a M1 y me actualizaron gratis a las nuevas versiones, ¿no? Tanto de banda Elements como de bajo sexto, bajo quinto. Entonces, este es el chicoteado y es para Mac OS y para Windows. El costo actual es $49.95. Esto está en dólares. Y pues hay que tomar en cuenta que tenemos ahorita un descuento del 20%. Ahí te ponen de qué se trata. Presentamos el Tololoche Chicoteado VSTi de Producers Vault. Este plugin VST EAU emula perfectamente el contrabajo o tololoche, con o sin el característico efecto slap o chicoteo del norte de México. Pues ahí está en una muestra. No lo voy a reproducir mucho porque trae una canción que nos puede meter en problemas por cuestiones de copyright. Y vamos a ver qué otros productos tienen por acá. Loops y samples. Tienen algunos. Virtual Instruments. Bueno, estos son sus instrumentos virtuales. La verdad es que la página ha mejorado bastante de la última vez que entré. Se ve como que sí le están echando ganas a estos muchachos. Antes de seguir, quiero aclarar que es mi opinión personal. Todos los productos yo los he comprado, no ha sido ninguno regalado ni nada, no es ningún patrocinio. Simplemente que pues es un producto que yo he usado anteriormente, o al menos otros productos, y lo recomiendo porque me ha funcionado muy bien. Bueno, quiero probar el de Tololoche a ver qué tal viene, ¿no? Bueno, Tololoche, bueno, tenemos trombón latino, trompeta latina, tenemos metales, tenemos tres cubano, cuatro latina urbana. Esto creo que es para reggaetón. Bajo sexto, aquí está, que es el que ya tenemos. Caribbean Keys, ahí no imagino que son pianos o algo así, para la música caribeña. Baby Bass también lo tengo. Como no había Tololoche y bueno, estaba la opción de Baby Bass, lo adquirí, pero trae más contrabajos como un poco más graves, ¿no? Suenan bien, pero como para otro tipo de música, más como a lo mejor para jazz o para
salsa o cosas por el estilo. Tengo la banda Elements que está aquí, este es para banda, está muy completo, vienen muchas cosas, ahorita después vamos a hacer una review de eso. Está también la Duranguense, la guitarra para bachata, marimba latina, bueno, eso es un gift card, neo reggaetón y tolocho chicoteado, ¿verdad? Bueno, vámonos por el que estamos ahorita buscando, que es el tololoche chicoteado. Agregamos a nuestro carrito y vamos a ver. Aquí, bueno, vamos a agregar un cupón porque pues nos llegó un cupón. Esperemos y que esté funcionando bien. A ver, 20% de Halloween y es el Halloween 2023. Halloween 2023. -765, 20% de descuento en todos los pedidos, perfecto, sí funcionó, y pues se fijan aquí me está haciendo un descuento de casi $10 y vamos a pagar $39.96, vamos a hacer el checkout. Bueno, vamos a usar nuestra tarjeta de crédito. Perfecto, pues ya quedó nuestra compra. Y aquí mismo, al momento de pagar, pues me llegó un correo. Pero también me está ofreciendo las instalaciones. Vamos a bajar los archivos. Ajá, vamos a crear en downloads. Aquí dice que puede ser descargado 6 veces, ¿no? Y vienen las versiones ABST, AU y BST 3. O sea, la 2. La 3 y el AU. El AU Audio Unit es el que utilizo para Studio One. No estoy seguro, pero creo que estos programas no funcionan con Pro Tools. Anteriormente, me acuerdo que decía que no funcionaba con Pro Tools. Vamos a ver algunos de sus productos. Por ejemplo, el Banda. Por ejemplo, el bajo sexto. Dice aquí. Aquí vienen las diferentes opciones. Dice System Requirements. Mac OS es 10.6 arriba, ocupas 1.78 GB de espacio. Y dice Pro Tools, nuestros plugins no funcionan en Pro Tools, a menos que usted tenga o compre un programa host de AAX RTAS compatible como Patchwork de la compañía Blue Cat, el cual recomendamos altamente. También Mega Plugin de la compañía DDMF. Para aprender más sobre el aquí. Entonces, siguen sin funcionar automáticamente en Pro Tools. Vamos a ver si el tololoche chicoteado dice algo al respecto. No trae nada de información. Ajá, disponible únicamente como descarga instantánea. Todo bien. Pero no aparece nada de información. Si ocupas comprar para Windows, pues asegúrate que compres la versión de Windows. Yo pedí la de Mac, porque pues tengo Mac. Pero vamos a ver. ¿Qué tal? Ya se descargaron. Bueno, ya se descargaron los archivos. Vamos a instalar el AU, que es el que funciona mejor con Studio One, según yo. Ahí como que batalla un poco para abrirse, porque supuestamente tiene miedo que sea un software malo. Lo que tienes que hacer es, le vas a dar a la tecla Shift, control derecho y Open. Y ahí ya te vas a poder abrir el archivo. Le das en continuar. Y vamos a decir que sí. Va a ocupar 2.09 GB de la computadora. Vamos a instalarlo. Instalación exitosa. Vamos a ver. Tengo que reiniciar mi máquina. Vamos a apagar un poco la grabación porque vamos a reiniciar la máquina y ahí volvemos. Ok, tenemos aquí la parte de nuestros instrumentos virtuales. Aquí está el que revisamos la vez pasada, de Tololoche VST. Aquí tengo todos los que tengo de Producers Vault, el Baby Bass, el bajo sexto, Banda Element y Tololoche Chicoteado, que es el que acabamos de adquirir. Ahí en alguna oportunidad les haré algún review de los otros. Ahorita queremos probar el Tololoche. Y bueno, ahí está la primera impresión, se mira bastante bien. La foto está bonita, la interfaz se mira amigable. Ahorita la revisamos a detalle. Bueno, vamos a conectar lo que es el teclado. Y ahí está. Super Hybrid Sub Bass. Aquí, si se fijan, vienen diferentes opciones. Vamos a revisar cada una. Este pareciera ser un tololoche clásico, vamos a decirlo.
acá en las últimas teclas, pues viene siendo lo que es el golpeteo de las cuerdas, ¿no? Ese suena muy, muy clasicón. Vamos a ver otro. Este dice que viene charcheta split, o sea que viene una parte tololoche. Acompañamiento básico. Obviamente cuando tocas ese tipo de acompañamiento, lo que es tololoche y charcheta, al mismo tiempo pues puede ser complicado, puesto que bueno, en este caso tengo un teclado muy muy pequeño y entonces sí, se me puede complicar un poco. Entonces pero a lo mejor si tienes un teclado de 49 teclas, pues muy probablemente no vas a tener ningún problema, ¿verdad? En teclados muy pequeños como el mío de 25, pues sí es, no alcanzas a agarrar las escalas completas, ¿no? Del tololoche, al mismo tiempo las charchetas. Pero pues sí es algo que te puede ayudar mucho. Tololoche super, tololoche hybrid, a ver qué trae. Igual trae este golpeteo al final. Y bueno, en este caso pues sí, suena también clásico, suena bonito. Aquí trae opciones, filter select, dice low bass. Entonces aquí si quieres escuchar nada más la parte, digamos, grave, pues aquí le pones el filtro. Si quieres escuchar la parte aguda, pues también acá. Ahí suena más fuerte, vamos a bajarle. Puedes ponerle reverberación. Escucha como si estuviera lejos, ¿no? Aquí en este caso si sí trae reverberación, no como el que probamos anteriormente. Puedes cambiar el paneo. Regularmente pues se utiliza, digamos, el paneo al centro, ¿no? Como en cualquier bajo. El ataque. La verdad es que con los productos de Producers Vault, estas opciones no les he encontrado mucho uso, ¿verdad? La verdad. La verdad es que no cambia mucho, al menos el ataque y el decay no modifica nada. Vamos a ver el sustain. No siento mucha diferencia entre el sustain y el relief. La verdad es que no siento que afecte. Tololoche chicoteado bélico.
Las de acá arriba como que suenan un poquito más aguditas. Me gusta este suena padre, el chicoteado bélico. Chicoteado natural, vamos a verlo. Ese suena también padre. Está bastante bien, me gustó este chicoteado natural también. Chicoteado urbano, dice. Es muy parecido, pero más gravecito. El chicoteado con huevos. Se siente bastante marcado el golpe. Y el bajeo está como un poquito más grave. También puede sacarle muy buen provecho a este. Y tololoche, dice tololoche de conjunto. Es como para tocar norteño. Muy bien, es como para tocar el tololoche chicoteado, que es una canción más o menos de ese estilo. ¿Cómo andan las afinaciones, no? Vamos a ver aquí. Tenemos aquí nuestro... Vamos a picar la tecla de Do. La tecla de Do. Se distingue bastante afinada. Re. Creo que una cosita por ahí. Está muy, muy afinado. Mi... Está dentro del rango. Tono del sol. Parece que se quedó un poquito abajo. Tono de la se quedó un poquito arriba. Sí, bastante bien. Otra vez el do. Muy cerca. Pienso que es el sol, se quedó un poquito abajo. A ver, otro sol. Bueno, el otro sol de abajo, ese sí está bastante bien. Que viene siendo sol 2, ¿verdad? Sol 2 está muy bien. Sol 3. Sol 2 es el que viene un poco desafinado. Sol 3, tal puro centro, muy bien. Creo que en general están bastante afinados. Obviamente también se trata de que el sonido sea, digamos, pues natural, que suene, porque muy difícilmente los grupos van a andar muy afinados, ¿no? Entonces creo que por ese lado no va a haber tanto problema. Creo que suena, tiene bastantes opciones, suena muy bien. Bueno, pues ahí quedó. Creo que este VST me gustó bastante. Como comenté antes, no es ningún patrocinio ni nada por el estilo. Sí quería mencionar que el plugin se mira bastante bien. Como los demás plugins de esta marca, Producers Vault, son grabados con buenos micrófonos. Por ahí creo que es un Neumann U87, si no mal recuerdo. Y es por ahí también tienen un preamp 1073. No recuerdo cuál es, pero ahí lo mencionaban. Están grabados bien, están con mucho cuidado. Me gusta que están bien afinados, casi todas las notas.
Y la interfaz de trabajo es bastante amigable, y sobre todo que trae muchas opciones, ¿no? Trae diferentes opciones de sonido. Una de ellas incluye charchetas para estar acompañando, o sea, estar tocando el bajo y las charchetas. Puedes aprovechar eso por ese lado. Los graves que trae por ahí, los diferentes opciones, también están bastante buenos. Vienen unos muy graves, otros medios. Y creo que uno que viene por ahí también, que bastante agresivo, que es el con huevos. Me gustó mucho el sonido en general y la forma de trabajar. Obviamente todavía no he hecho ninguna grabación ni nada, nada más era para probarlo. No estoy acostumbrado a tocar tololoche, ni físicamente ni por medio de virtual. Tendré que revisar escuchar algunas canciones y ver cómo lo tocan para sacarle provecho a este plugin. Pero en general creo que está bueno, y sobre todo pues que ahorita está con descuento. Yo lo aproveché, me ahorré $10 y pues bueno, creo que valió la pena. Ya llevo con este, llevo 4 instrumentos virtuales de esta marca y ninguno me ha decepcionado. Sobre todo que son instrumentos virtuales que no vas a requerir tener el Kontakt, ¿no? La otra vez anduve viendo el Kontakt y pues sí cuesta bastante. Entonces pues no voy a requerirlo para utilizar este plugin, lo cual es bastante bueno. Y bueno, es todo por hoy. Creo que quedó cumplida la meta, que era tener un VST que funcionaran para tololoches, alterados o tololoches en general. Tanto podemos tocar norteño, sierreño, corridos tumbados, todo lo que necesites en tololoches se puede tocar con este plugin, y está en general bastante bueno, en mi opinión, ¿verdad? Y bueno, pues es todo por esta ocasión. Espero que haya servido de algo. Si a alguien le sirvió, pues con eso me doy por bien servido yo. Y pues agradezco a quien ponga sus comentarios, a quien se haya suscrito. Cualquier cosa, duda, comentarios, aquí estamos pendientes. Gracias por todo, nos vemos. Bye.